Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se ha celebrado este año en Valladolid. Presidido por la reina Doña Leticia, estuvieron también presentes el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, y diversas personalidades y autoridades públicas junto a representantes de la institución humanitaria procedentes de diferentes países. La celebración del Día Mundial ha coincidido con el cincuentenario de los principios fundamentales de la Cruz Roja. Por eso, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha elegido como lema para este año Nuestros Principios en Acción. En relación a esta idea, se ha lanzado una campaña con la que destacar el papel fundamental que desempeñan sus principios en el cumplimiento de su misión humanitaria y resaltar cómo su aplicación permite que las personas conserven su dignidad y sus medios de subsistencia en situaciones de crisis, desastre o conflicto armado. En su intervención en el acto, Javier Senent ha destacado la importancia de estos principios en la labor diaria de la institución. Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad constituyen nuestras condiciones éticas para llevar adelante nuestro compromiso humanitario y nos permite seguir siendo dueños de la iniciativa para acercar el mayor apoyo posible a las víctimas de la guerra, de los desastres, de la pobreza o de la exclusión social. La reina Doña Leticia cerró el acto con una intervención en la que destacó la labor realizada por Cruz Roja y en la misma recordó la reciente visita que realizó a la sede de Cruz Roja en Madrid, donde tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la labor realizada por la organización. Hace unos días visité la sede central de la Cruz Roja en Madrid y me mostrasteis cómo realmente estáis cada día más cerca de las personas. Comprobé cómo es vuestro trabajo y de qué materia está hecha vuestra vocación de servicio, de cariño, de compromiso y de energía inagotable. En el transcurso del evento, Cruz Roja Española ha entregado las medallas de oro, máximo reconocimiento de la institución. Los galardones han distinguido a 14 personalidades, instituciones y empresas que han destacado por su compromiso social y su labor solidaria.